Al consejero Domingo Pérez, un segundito nada más, una valoración nada más de Fitur 2023, consejero. No se escape, señor presidente de La Palma, que así también le hacemos una preguntita, gracias. Hombre, muy bien, yo creo que la afluencia de público es importante y bueno, y vender nuestra isla aquí en lo que es Fitur es muy importante, ¿no? La presencia en Fitur, desde luego, es importante para reactivar lo que es el turismo en la isla de Fuerteventura, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es el que nos alimenta, ¿no? Es nuestro Producto Interior Bruto. Efectivamente, ¿no? Fuerteventura vivimos el 90% directamente del turismo, por lo cual lo tenemos que mimar, cuidar, mirar nuestras zonas turísticas y atender nuestras zonas turísticas, ¿no? Es el momento de presumir de destino, es el momento de que aquel que no conociera Fuerteventura, que no conozca Fuerteventura de norte a sur, Fudena, yo siempre me amparo en Fudena, Fuerteventura de norte a sur, que conozca nuestro destino como creo que uno de los más valorados hoy en día a nivel europeo, ¿no? Desde luego, Fuerteventura es el Caribe de Europa y eso lo sabe todo el mundo con las playas maravillosas que tenemos. Además, vemos todos los días las imágenes de las playas de Jandía, ¿no? Concretamente, ¿no? Y las mismas dunas de Corralejo. Sí, sí, la isla de norte a sur yo creo que ofrece encantos que no encontramos a lo mejor en otros lugares, nuestra estabilidad climática, que eso nos hace ser completamente distintos. Como digo yo, somos africanos, pero somos europeos. Dentro de los europeos somos españoles y dentro de los españoles canarios. ¿Qué más podemos pedir? No podemos menos. Realmente somos europeos, desde la cosa está clara, ¿no? Geográficamente somos africanos, bueno, y gracias a eso tenemos el clima que tenemos. Hombre, la situación desde luego geográfica es la que nos da el clima que tenemos en Canarias, ¿no? En los 365 días del año con sol, ¿no? Muchísimas gracias, a seguir disfrutando de Fitur y a seguir vendiendo nuestra isla junto con el conjunto de las Islas Canarias. Gracias a ustedes por la entrevista, ¿no? Muchas gracias.